Chong, León. Arratsaldeon eta ondo etorri. Elai Alai taldeak antolatzen duen nazioarteko folklore jaialdiaren laugarren egunera. Bueno, ba plaza beteta ikusteak benetan postasuna ematen du eta hemen ikusiko duzuen ikuskizunarekin gozatuko duzuelakoan gaude. Oraingoan hiru herrialde izango ditugu eta hasi Karibetik hasi behar dugu bidaia. Kubara goaz. Camagüey, taldea ekarriko dugu ona beste behin. Eta kasu honetan, Cubanísimo izeneko ikuskizuna eskainiko digute. Así, Kuban oso tipikoak diren eta Kubako folklorean oinarri handia daukaten saloi dantzetan geratuko gara. Eta saloi dantza horietan, gaurkoan musika tresna famatu bat eta zuentzat ezagun bat izango dugu protagonista. Eta hori trompeta izango da, trompetaren garrantzia. Ikusiko duzue Kubako folklorean. Eta trompetaren baitan iragarkiak, pregoiak izango dira nagusi. Bai, bai, kalean, Kuban, saltzaile askok eta askok, pregoilarien moduan, ahoz eta ozen, haien produktuak saltzeko pregoiak eta iragarkiak aireratzen dituztelako. Eta gero, txankletaren dantza etorriko da, akaso batek esango du, aizu, txankleta esan du. Bai, ba, txankleta da, eta txankletaren dantza ikusiko duzu. Eta gainera, jabetuko zarete nola txankleta ez duten bakarrik oinekin erabiliko, baizik eta beste gorputz atal batzuekin. Txankletaren dantza hori Kubako tokirik beroenetan dantzatzen da. Alde batetik, ekialdean, Santiago de Kuban. Eta beste alde batetik, Santa Clara eta La Habana artean dagoen Matanzas, izeneko probintzian. Eta beroak zergatik, bakasu honetan, Kongole Santiago tarrak direla esaten dutelako. Ondoen eta beroen eta harinen, Kongoa eurek dantzatzen dutelako. Eta Matanzasen, dituzten sinismen erligioso sendoengatik berotasun hori. Nos vamos a Cuba. Vamos a empezar con el grupo de Camagüey, que nos viene desde la misma capital, desde Camagüey. Es el grupo Camagua, que hoy nos va a invitar a acercarnos a los bailes de salón. Los bailes de salón que vendrán acompañados del sonido de una trompeta. Hoy, y en la primera exhibición, un instrumento de música fundamental. Veréis también cómo los y las vendedores y vendedoras ambulantes en Cuba utilizan los anuncios a través de la voz y actúan como pregoneros. Los pregoneros y la trompeta vendrán cogidos de la mano enseguida. Y también nos vamos a acercar a conocer la danza de la chancleta. Y alguna o alguno dirá, ¿cómo? ¿Ha dicho chancleta? Sí, la danza de la chancleta. Y veréis que además las chancletas no solo las utilizarán con los pies. Y la danza de las chancletas habitualmente es muy conocida y está muy instaurada en las zonas más calientes de Cuba, en la zona de Santiago de Cuba, en el oeste, y en la provincia de Matanzas. La provincia de Matanzas queda un poco más al oeste, Santiago de Cuba al este, y queda entre Santa Clara y La Habana. Las zonas más calientes, porque dicen que los más congoleros y las más congoleras, los que mejor y de una forma más caliente bailan la conga, se encuentran en Santiago. Y luego en Matanza también dicen que es la zona más caliente en torno a estas danzas, porque son los bailarines y las bailarinas que más conciencia tienen
de la religión diferente que cada uno o que cada una expresa en esa provincia de Matanzas, que son muy diversas. Txalo bero bat, kamagua taldearentzat. Oye, muchachos.
Thank you.
Manicero llegó. Sabrosita y rica está, ya no se puede pedir más. El manicero entona su pregón, dice esa niña escucha mi cantar, llama dentro su barrio. Wow, 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 wow
señores, camagüeyano. Señores, camagüeyanos, asómense al balcón, asómense al balcón. Que ahí viene la farola sonando el cuero. Que ahí viene la farola sonando el cuero. ¡Champeta! Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Chancletéala como pueda. Chancletéala como pueda. Agua que va a llover.
Tira, tira, tira la. Tira la por el balcón. Ay, a ver si se mata. Tira la por el balcón. Ay, a ver si se parte un pie. Tira la por el balcón. Ya ella misma se lo buscó. Tira la por el balcón. La tira tú, la tiro yo. Tira la por el balcón. Ay, tira la que tira la. Tira la por el balcón. Ay, lo tira la que tira la. Tira la por el balcón. 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 Kamauei aldetik, Kamaua taldea, txalo bero bat haientzat! Txaloak ere zuek ez duzu ikuste, baina atzean ere backstagean aurten itzelesko pantaila handia jarri digute, eta beste dantzariek ere hemen gertatzen dena ikusteko aukera daukate, eta gero txaloak ere horratzean jasotzen dira, eh? Feedbacka dago hemen, bai, aurrean eta baita atzean ere. Nos vamos a ir a África. Vamos a acercarnos a Senegal una vez más. Durante estos días el grupo de Dakar, el grupo Ballet Djuma, nos ha traído la etnia Wolof, nos ha traído la etnia Diola. Hemos conocido la cultura de ese país, tanto en la zona norte como en la zona sur. Y vamos a ir otra vez a la zona Wolof, que es la etnia mayoritaria de este país, del África Occidental. Y vamos a conocer sobre todo unos instrumentos musicales, que en su conjunto son diferentes tambores, y el conjunto se llama sabar. Va a ser la danza del sabar. Y hay uno de estos tambores que es especial, me han dicho. Este es el tambor jefe. Es un tambor, digamos, medio alto, más o menos de este tamaño. Y es un tambor con el que durante muchos años los pueblos de Senegal han conseguido establecer comunicación entre ellos. Se mandaban mensajes y la información iba a través del sonido de este tambor. Tiene una capacidad de que se escuche en una distancia de 15 kilómetros. Es un tambor muy especial. Se llama Ender, que está dentro del conjunto del Sabar. Aparte de esta danza, veremos la danza de la libertad. Es la danza que los senegaleses y las senegalesas efectúan cuando después de muchos años de esclavitud los esclavos senegaleses conseguían la libertad. ¿Y qué mejor que celebrar esa libertad a través de grandes movimientos con manos y piernas y brazos también? Bueno, pues enseguida disfrutaréis de todo ello. Senegal era joango gara, ballet jumarekin bat egingo dugu berehala, eta Wolof etniarekin geratuko gara. Egun hauetan, bai Diola etniako errealitatea ezagutu dugu, baita Wolof
zonaldekoa ere, iparraldekoa, eta oraingoan sabar dantza ikusiko duzue. Sabarra zer den, ba, tambor diferentek osatzen duten multzoa. Eta horien artean esan diate, hau tambor nagusia da, hau ender da. Eta tambor horrek izango ditu holango sentimetrotxo batzuk, ba, ez da oso altua, baina txikia ere, bajua ere ez da. Eta tambor hori oso garrantzitsua da, izan ere tambor horren bitartez herriak elkar ezagutu dute, eta informazioa trukatu izan da herri batetik bestera, ender tamborra erabilita. Tambor horren bitartez sortzen den musika edo soinua 15 kilometroko distantzian entzun alda. 15 kilometroko distantzia baten entzungarri bihurtzen da soinu hori. Eta bada gehiago, askatasunaren dantza taularatuko dute. Esklabu asko txoritzarrez egon izan dira Senegalen urte askotan, baina esklabu horren burrukaren ostean askatasuna lortu dute, eta COB askatasuna ospatzeko eskuekin, besoekin eta hankekin mugimendu bizkorrak eta handiak egitea baino. Balet Juma, txalo bero bat! Thank you.
Libertad, 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 libertad.
Senegal Athletic, Ballet Juma, txalo bero bat! Oye, qué bonito es ver bailar al grupo cubano ahí atrás al son de la percusión senegalesa. Lo que hay ahí atrás muchas veces suele ser magia. Magia que es cuando confluyen dos culturas como la de Senegal o la de Cuba. Y en este caso, vamos a ir a la isla del Caribe, a la perla cubana, y vamos a acercarnos a la provincia de Ciego de Ávila. El otro día la situábamos en la mitad de la isla, y aunque por el norte tiene paraísos naturales como puede ser Cayo Coco o Cayo Guillermo, en el sur tiene una joya que se llama Baraguá, que es una ciudad a donde allá por los principios del siglo XX un montón de migrantes jamaicanos llegaron. Fue una migración bastante grande y se situaron en la zona sur de Ciego de Ávila. Claro, en esa migración también ellos y ellas llevaban su idioma, llevaban sus danzas, en general llevaban su cultura. Y todavía alguna itite o alguna amama queda de generaciones anteriores que conserva ese medio dialecto entre el inglés jamaicano y el español cubano. Vais a disfrutar enseguida de esas danzas con toque jamaicano que todavía se guardan en Cuba, en esa zona. Son danzas sensuales, son danzas de habilidad.
danzas que tienen que ver con el juego. Enseguida veréis aquí un burro. Sí, sí. Vais a ver un burro que de una manera muy fogosa va a intentar hacer bailar a todo el mundo. Además, veréis a un bailarín que caminará sobre el aire, alrededor de dos barras, pero parecerá que está volando sobre el aire. Y, por supuesto, no puede faltar el fuego, la candela, que también la disfrutaréis enseguida. Kubara joango gara, kasu honetan, Ciego de Ávilako provintziara, hegoaldean dagoan Baragua izeneko herrira. Iparraldean, arribitxibi egon badaude, Kaio Koko edo Kaio Guillermo bainagu, hegoaldeko herri horretan lur hartuko dugu. Izan ere, duela urte asko, irautza hasi orduko, 20. mendearen hasieran, jamaikarrak joan ziren hegoalde horretara, uharteko zonalde horretara. Eta haiekin noski haien kultura, haien dantzak eta haien hizkuntza ere eraman zituzten. Eta gaur egun oraindik ere, aspaldiko belaunaldi bateko akite edo amumaren bat geratzen da ondino han asento bereziarekin, jamaikako ingelesarekin eta kubako espainolarekin nahastuta daukan dialekto moduko horrekin. Eta ikusiko dituzuenak dantza sensualak izango dira, habilidadearekin zerikusia daukaten dantzak, eta baita jokoarekin ere, asto bat ikusiko duzue laster, eta bai, bai, asto bat egongo da hemen, eta zuek ikusiko duzue, eta asto hori modu bero eta bizkor baten, jendea dantzarazten saiatuko da. Eta gero, dantzari bat ikusiko duzue, airean, erdi egaka, makil biren gainean, zutunik, baina airean, oinez, itzelesko mugimenduarekin, mugimendu bizkor horrekin. Koloreak ere nagusi izango dira, eta noski ere sua, edo kubatarrek esaten duten bezala, kandela. Kamagua taldea, txalo bero bat! Deo! ¿Cantamos todos? Sí, pero estoy atrás. Muchas gracias. Ahora sí. Deo. He said sí, que cantan bien. Aplausos para ustedes entonces. De la icona mi guango, de y se de. De la icona mi guango, de.
con Mr. Talimán, Talimán. Oh!
Woman, she done that man.
Hey, 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 hey.
John Cross y Dawa el canzón de John Cross y Dawa el canzón de John Cross y Dawa el canzón de John Cross y Dawa mi white light John Cross today today John Cross y Dawa el canzón de John Cross y Dawa el canzón de John Cross y Kamaua taldea, kamaueitik, kubatik, txalo bero bat aientzat! Itzela benetan haiek ekarri duten ikuskizuna, eta haiek ekarri duten magia, kolorea. Ara joateko, gogorik bai? Kubara joateko gogorik bai? Etxean geratuko gara, momentuz. Eta momentu berezi alduko da orain. Aurrekoan esaten izuen Serbiako taldeak 70 urte bazituela nazioartean makina bat lekutan ibilitakoa, baina kontua da, Elai Alai taldeak 50 urte baino gehiago dituela, nazioartean ere milaka eta milaka lekutan egon izan dela, eta oraingoan etxekoak izango ditugu protagonista. Kasu honetan, Eguzkiaren bidea jarraituko dute haiek. Ekialdetik, mendebaldera. Eta lurraldez lurralde, Euskal Herriko dantzak ekarriko ituzte ona, ekialdetik hasita, eta Eguzkiaren bideari jarraituta. Hasi, kasu honetan, Zuberoatik hasiko dira haiek. Zuberoako pastoraletan, protagonista den pertsonaietariko bat ekarriko dute ona, Satan da bera, eta ekik ekialdetik urteten dauenien, orduan, Satanek mamutxarrak eta monstruak ilunpetara bideratzen ditu, eta bera ere, hortxe gordetzen da. Eguzkiaren mesederako. Eta pastoraletako pertsonaia utzi eta Zuberoatik Nafarroko hegoaldera joko dugu, Erribera aldera goaz. Korteseko makildantzak eta Erriberako makildantzak ikusiko dituzue. Baita, Nafarroako iparraldeko Salazar Aranean dauden beste dantza batzuk, ingurutxoak izeneko dantzak. Eguzkiaren bideari jarraituta ere, Gipuzkoara helduko gara. Eta Gipuzkoan, arkuak izango dira protagonista, loreekin apainutako arkuak usta jaundi izeneko dantzaren lekuko izango zarete berehala. Gainerako Gipuzkoako dantza horiek zuzeneko zerikusia daukate erlijioaren bilakaerarekin. Gero, Lapurdi aldetik kaskarot izeneko ikuskizuna ekarriko dizkigute emakume arrantzaleek. Eta mendebaldean, Bizkaian amaitu behar dugu gure kostaldean, hain berezia den Lekeitioko herrian. Eta Lekeition atzera begira jarriko gara, eta Kaixarrankaren ikuskizuna zuzen-zuzenean ikusteko aukera izango duzue. Ekainaren 29an San Pedro egunez Lekeitiora joateko aukera baldin baduzue, bertan ikusteko parada egon badago, baina gaur Portugaleten zuzen-zuzenean biziko dugu hori. Esan behar dago, arrantzalen kofradia dagoela Lekeition, duela mende askoko kofradia, eta dokumentatuta dagoen dantzarik zaharrenetarikoa da Bizkaiko lurraldean Kaixarrankarena. Kofradia horretan, beti kofradea handi bat edo presidentea egon izan da, eta berak ardura berezi bat ematen zion laguntzaile edo maiordomo bati. Eta bazen, dokumentuak, txekeak, aktak, orokorrean agiriak gordetzeko ardura edo betekizuna. Maiordomoak edo laguntzaileak egurrezko kaja edo kutxa handi baten sartzen zituen horiek dokumentu guztiak. Eta esan beharra dago, gordetze horri edo zainketa horri aparteko balioa emateko, kutxa hori edo egurrezko kaja hori urterik urte
mayordomo baten eskuetatik, mayordomo berri baten eskuetara igarotzen zela. Eta, igarotze horretan, alako kalejira bat egiten izaten zen herrian, eta egiten da, oraindik ere, eta hori guztiak Kaixarrankaren bitartez dantzatzen dute Lekeition, eta gaur dantzatuko dute Portugaletan. Eta nola ez, lurraldez lurralde Euskal Herri osoa zeharkatu, eta jotak eta ariñariñak esekartzea, ez litzateke zilegi izango, ez da? Bueno, ba hori ere, hementxe izango duzue. Es el turno del grupo del Elai Alai. Y os decía el otro día que el grupo de Serbia tenía unos 70 años, pero es que el Elai Alai ya lleva más de 50 años de historia y ha participado en un montón de certámenes internacionales. Por eso es muy especial también a este grupo de Portugalete que actuará en segundos delante de vuestro. Y nos va a ayudar a entender el recorrido del sol. Sol o equi, que es de la forma que se conoce al sol en la mitología vasca y en el euskera antiguo. Equi irá de este a oeste y recorreremos también la geografía vasca empezando por Zuberoa, a través de un personaje que se llama Satán, que pertenece a las pastorales de este territorio de Zuberoa y que Satán se encargaba una vez salía el sol de meter a todos los fantasmas y a todos los monstruos, incluso él se metía al oscuro, a la zona oscura y hacía que el sol saliera. De ahí nos dirigiremos a la ribera de Navarra, a la zona de Cortes, para disfrutar de la maquildanza. Y a su vez también pondremos la brújula mirando hacia el norte y caeremos allá por el valle de Salazar para disfrutar con los inguruchos. Nos trasladaremos también a Guipúzcoa para disfrutar de la danza de Ustayandi. Veremos unos arcos decorados con flores y disfrutaremos también de las danzas guipuzcoanas que en este caso tienen relación directa con la religión. También tocaremos la costa labortana a través del espectáculo de Cascarot y veremos a las emacumes arranzales, a las mujeres arranzales, danzando delante de todos vosotros y de todas vosotras. Y acabaremos en nuestra Vizcaya, en nuestra costa, en un pueblo que es muy especial, que se llama Lekeitio. Y conoceremos una de las danzas documentadas más antiguamente en Vizcaya, que se llama la Kaixarranka. Si vais por Lekeitio, allá por el 29 de junio, día de San Pedro, podréis disfrutarla en vivo y en directo. Pero hoy la vais a ver aquí, en Portugalete. En Lekeitio, como en otros pueblos arranzales, hay una cofradía de pescadores en la que siempre hay un cofrade mayor. Y durante muchos siglos, porque esta danza tiene origen en el siglo XV, durante muchos siglos, la Kaixarranka ha sido la caja donde se han guardado las actas de la cofradía, donde se han guardado todos los documentos. El cofrade mayor daba la cesión de la custodia de esa caja a un ayudante o mayordomo y durante todo un año esa caja de madera que guardaba todas las actas y todos los documentos de la cofradía estaba guardada en la casa del mayordomo. Pero para dar más independencia a la custodia, esa caja cada año cambiaba de un mayordomo a un mayordomo nuevo. Y en el día que esa caja salía de una casa a otra, se celebraba el baile de la Kaixarranka. Disfruta tú, txalo bero bat, Elai Alai danza taldearentzat. Baina hainbeste maite zuten bere bigarren semea, eguzkia, izakiak eta landareak hasten dituenean. Egunero, agertzen zaigu, Euskal Herriko ekialdetatik, haunean mendietatik. Gauluna, lekua hausten dio egun berriari, Zuberoko landak argitzen dituenean. Thank you.
bere bidea hasi, eta gaueko izakiak eta bihotzetako bildurrak usatzen ditu. Txorien kanten doinupean eta eguzkiari begira, gizakien mundua esnatzen da. Maria Sol, ta castero, via amoros, sardero. Maria Sol, ta castero, via eta beroaren poses, dantza egiten dute. Thank you.
guztiak atzean utzi ditu eguzkiak. Eta Nafarroko aranak zeharkatuz Ebro ibaiarekin batera, Nafarroko lautadak urestatzen dituzte urez eta argiz. Herri eta herri askotan dantza erabili dute usten oparotasuna eskatzeko eta eskertzeko. Thank you.
Thank you.
ilgabeko elizen eremo eman korra gizamur zuriko zure ardian za hoi baldor ba hoi baldor ba eguzki eta ezaidor matzardo ibai kalburuarena lurgorri harri landu mailu eta zixelaren kantu gitarrazko alakiketan Armeniako kanon haotz urratua. Hoi baldor ba, hoi baldor ba, ezazun hor zen bidarik, baztertu zintuen madarikatua. Zure riño romanekoa erdi zoztu eta leloturi utzi zuen madarikatuaren izena nahi du izena nahi du hoi baldor ba hoi baldor ba ezazun hor zen bidetik maztertu zentuen madarikatua hoi baldor ba zuta zoroite eta zure nagozu zure nagozu kantu bat laburra da eta zudan hartaz. Hoi baldor ba, hoi baldor ba, ezazun hor zen bidetik, baztertu zentuen madarekatua. Bere gailurera heltzen dagoenean, Euskal Herrian erlijio berriak ohitura zaharrei lekua kentzen dio. Orduan gure errual lurraldean, izaera paganoko ohiturak kristal liturgiaren parte bihurtzen dira. Eguzkiak gailurra jotzen du, kanpai hotzekin batera. Thank you.
bidaiaren amaiera etortzen da. Eta iguzkia, mendebaldeko aranetatik, desagertu aurretik, Bizkaiko kostaldera, arrantzaleen itsasontziak, itzultzen dira. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, soineko zuri ziantzia, buruan orlegi bihotzean zua. Ere gogoaren ertxatik pasatzen, zure usain gozoa lana, amodioa ikazoa. Sarte atzo zean entzue zure berbaren oihartzuna, zure kantaren fereka bihotzean kilika, eta oihartzunaren handitasunean murgildu zioan nintzen. Alaitasunez beteriko, harinarin eta fandangoarekin, bihar arte esango diote eguzkiari! Thank you.
Y cuando llega la noche y el sol se esconde por los valles del oeste, nos dice agur. El fruto del trabajo realizado durante la jornada será el regalo para el día de mañana. Y así, como acaba el día, las vidas también terminan. Pero los amigos que se van no nos dejan solos, nos dejan los momentos vividos, las vivencias compartidas. Y eso sí, las semillas que sembraron a lo largo de sus años. Y es nuestro deber regar esas semillas para ayudar a que crezcan y así continuar el trabajo que ellos empezaron. Y así, el vacío que nos dejas, José Ignacio, a pesar de la tristeza que nos invade, recogemos tu ejemplo, como lo de tantos otros, para transformar la pena de tu marcha en alegría para continuar el trabajo de tu vida. Eskerrik asko. Portugaleteko Elai Alai dantza taldea, txalo bero bat! Como ha dicho Itxaso, como os ha contado ella, el primer día también lo dijimos, que este festival está dedicado a José Ignacio Beitia. Esperamos haber estado a la altura y sin duda este grupo y este certamen de folclore seguirá tu camino, José Ignacio. ¡Txalo bero bat!
Laugarren egun amaitzen ari gara, eta honekin lakanilako ibiltokiko eskenatokiaren itxiera izango da gaurko egun honetan eta urte honetan. Gogoratu oraindik ere hitzordu batzuk geratzen direla. Hasteko, igandean munduko dantzen espektakulua izango da, Carlos Azpigarrenaren etorbidean, iluntzeko 9:30 aurrera. Eta musika atsegin baduzue, musika ikuskizunak izango dira, hoteleko terrazan, bai larun bat goizean eta baita ostiral arratzaldean ere. Informazio hau esan da, berehala oroigarrien emokerara pasatuko dugu. Egia esan, prest daudelako, Elai Alai dantzataldeko neskamutilak, eta hemen, gaur, egon diren, Kubako eta Senegaleko ordezkariak. Aurrera, txalo bere bat, Ballet Juma eta Kamagua dantzataldekoei. Se les hace entrega de la obra diseñada exclusivamente por el escultor vasco Néstor Basterrechea para este festival. Eskerrik asko geua segote arren eta hurrengora arte, ondo bizi, txalo bero bat!